Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas María Esteve. Hoy vamos a hacer unos San Jacobos de merluza con gambitas al vapor que quedan geniales en nuestra mambo, muy fáciles de hacer y muy sanos. Así que espero que os gusten. Vamos a ver ingredientes y empezamos. A ver, vamos a ver los ingredientes y os cuento lo que yo he hecho. Yo he cogido filetes de merluza congelados, les he cortado las colitas y los he juntado. Los he descongelado bien, los he secado en papel de cocina, como veis, y los he juntado. Este, como se me quedaba suelto, he aprovechado dos colitas para cubrirlo. Y así lo hemos aprovechado, ¿vale? Ya sabéis, descongeláis, lo pasáis por papel albal, le cortáis las colitas y hacéis como cuatro. Vale. He cogido dos puñaditos de gambas que también son congeladas y las he descongelado. Les he pasado un poco de papel de cocina y hecho. Vamos a utilizar dos dientes de ajo, una cebolla, unas ramitas de perejil fresco, cuatro lonchas de jamón de York y cuatro lonchas de queso Havarti. Perdonad que tengo la voz un poco afónica. Vamos a utilizar 40 gramos de aceite de oliva, 65 gramos de vino blanco y 50 gramos de agua. Y utilizaremos también un poquito de pimentón dulce. Con esto vamos a hacerlo, veréis qué fácil es y qué rápido se hace. Pero vamos a poner papel film en la encimera, así que se nos quede sujeto. Como veis, voy a enfocaroslo bien y vamos a coger los dos primeros filetes. Vamos a poner uno, vamos a dejar el otro y vamos a poner una lonchita de jamón de York. Así, lo vamos a adaptar. Y una lonchita de queso Havarti. Le quitamos el papel y lo adaptamos también. Así, por la mitad. Y le vamos a poner el otro filetito encima. Lo vamos a apretar un poquito y lo vamos a envolver con papel film. Así, que quede bien envuelto. Cortamos. Le damos otra vuelta. Y cerramos. Y nos queda un San Jacobo. Vale, vamos a hacer el siguiente. Hacemos lo mismo. Extendemos el papel film, que nos va a ser más cómodo. Así, cogemos el pescado y hacemos lo mismo. Ponemos la primera loncha, ponemos una de jamón de York, así, y una de queso Havarti. Y hacemos lo mismo, lo colocamos, le ponemos el pescadito encima, lo apretamos un poquito. Lo envolvemos, cortamos y ya tenemos otro. Como veis, esto es bien fácil, ¿eh? Ay, que se me ha ido. A ver, ahora. Quedan muy jugosos, muy ricos. Y es otra forma de comer pescado. Estos son filetes de merluza, pero los podéis hacer con cualquier tipo de filete que os guste de pescado. Ponemos la lonchita de jamón de York, la lonchita de queso y lo cerramos. Aplastamos un poquito. Cortamos y así lo tenemos súper práctico. Estiramos bien y vamos a hacer el último, que es el que he aprovechado colitas. Así. Cogemos primero el de abajo, el que está entero. Cogemos el jamón de York.
y la última loncha de queso. Vamos a utilizar 4 y 4, 4 lonchas de jamón de York y 4 lonchas de queso. Y ahora mirad, hago así y hago así. Lo aplasto un poquito. Y queda perfecto. Cortamos. Y cerramos el bocadillito. Ni se nota. Vamos a coger la vaporera. Y vamos a ponerlos. Siempre dejando un espacio. Y si no, mirad, voy a poner primero la mariposa. Que queda mucho mejor y circula así el aire, ¿vale? Entonces voy a poner uno aquí, el otro lo voy a poner aquí, el otro lo voy a poner aquí y este lo voy a poner aquí. Y así nos aseguramos de que circule bien el aire. Vamos a reservarlo y vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora vamos a colocar la bandeja encima y vamos a dejar caer los dos puñados de gambitas. Los vamos a extender para que se hagan bien, así, así y así. Como veis, yo no he puesto sal a los San Jacobos, le pondremos sal a la salsita. Vamos a cerrarlo y lo vamos a reservar para luego ponerlo encima. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es trocear, vamos a utilizar la jarra Inox con cuchillas, voy a levantar la cámara y vamos a aprovechar a poner las ramitas de perejil, la cebolla y los dos ajitos. Y lo que vamos a hacer es triturarlo, vamos a trocearlo, vamos a poner velocidad 6 y que nos lo trocee. Vamos a coger las cuchillas, vamos a bajarlo todo hacia abajo. Y vamos a poner el aceite de oliva. Y lo vamos a rehogar. Vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cancelar. Y vamos a poner 8 minutos, velocidad 1, temperatura 100 grados, pero vamos a bajar la potencia calórica al 6. Ya terminado, vamos a abrir. Fijaros, se queda bien pochadita. No se pega nada, mirad. Vale, y ahora vamos a poner un poquito de sal. Una cucharadita de pimentón rojo dulce. Así, es una cucharadita pequeñita de café, ¿eh? Vamos a poner el vino blanco. Y vamos a poner el agua. Vamos a bajar los restos. Así. Y yo le voy a poner un botecito de leche evaporada. Vamos a moverla bien. Quien quiera nata, nata, pero si tenéis leche evaporada, pues mejor. Menos calórica. Así me la he hecho encima. Así. Vamos a cerrar. Vamos a quitar el cubilete. Voy a limpiar esto, que me ha caído un poco de leche evaporada por aquí. Así. Vale, vamos a poner la vaporera encima. Las pinzas. Una pinza por aquí y la otra pinza por aquí. Y vamos a darle
En un principio le voy a dar 20 minutos. Yo creo que con 20 minutos habrá de sobra. Velocidad, vamos a darle velocidad 2, 110 grados. Que me paso. Ahí. Y vamos a bajar la potencia calórica al 7. Que trabaje terminado. Vamos a bajarlo y vamos a comprobar cómo está. Vamos a quitar las pinzas con cuidadito. Las gambitas están hechas. Y los lomitos también están hechos y perfectos por un lado y por el otro. Vamos a dejarlo en un lado, en un lateral. Vamos a reservarlo, que vaya enfriando. Vamos a ver cómo está nuestra salsita. Mirad, qué salsa más estupenda. Vale, lo que vamos a hacer ahora es triturarla. Vamos a cerrar, vamos a poner el cubilete y la vamos a poner un minuto a velocidad 8. Que nos lo triture bien. Ya nos lo ha terminado de triturar, vamos a abrirlo con cuidadito. Y fijaros qué salsita. Vamos a poner, ahora cuando enfríe un poco, vamos a quitarle el plástico, vamos a ponerlo en una fuente y le pondremos la salsita por encima. Vamos a emplatar. Ya le he quitado el plástico, fijaros qué pintaza tiene, más rica. Vamos a ponerle la salsita por encima. Le ponemos un poquito de salsita. Y cuando lo sirvamos, ya le ponemos el resto. Fijaros, por favor, vamos a ponerle un poquito de perejil seco por encima para darle un toque. Así que mirad, espero que os guste, darme un like, suscribiros a mi canal, un besito para todos y todas y hasta la próxima receta. Fijaros que es receta más sencilla y más sana. Un besito.